dice, habla. ¿Qué será de la vida de Vanina Escudero? Pregúntale a Tauro. Bueno, una muy buena nota de Vanina Escudero porque opina, bueno, nos cuenta que hizo un nuevo emprendimiento junto a su hermana, Canino. Ah, mirá, claro. Silvina es fanática de los perros. Y por otro lado, además del emprendimiento, habla y se emociona cuando le preguntan si está de acuerdo con la despenalización del aborto. Entonces, miremos la nota porque ahí se transforma un poquitito. Cuenta el emprendimiento con su hermana y habla de este tema. Arrancaste un nuevo emprendimiento con tu hermana que es para los perros. ¿De qué se trata? Sí, la verdad que somos así como un poco inquietas y nos gusta generar cosas. ¿Es un spa canino? Exactamente, es un spa canino. Las pet shop girls. Aunque no creas, los perros se hacen hasta queratina, baños de queratina, sí. Corte de uñas, de todo, hay de todo. ¿Te piden pintarle las uñas a los perros? Mira, piden de todo. Todo lo que sea preservar al animal y cuidarlo, si existe, lo hacemos. ¿Cómo te llevas con el ciberbullying? Que ahora está muy de moda, mucha gente muy agresiva por Twitter, por Instagram. Sí, yo la verdad que me estoy alejando un poco de Twitter, estoy un poco más en lo que es Instagram. Trato de sí, obviamente, tener cierto diálogo con mis seguidores, pero también yo tampoco me expongo demasiado ni expongo mucho a mis hijos. ¿Cómo ves el tema del aborto, lo que se está planteando hoy en día? Qué difícil. Es muy difícil opinar. Yo creo que las personas que hablan siempre hablan desde su experiencia, obviamente. A mí me costó mucho ser mamá. Me costó mucho ser mamá. Lo deseé mucho. O sea, mi opinión va a tener que ver con eso. Yo la verdad que desde el segundo en que supe que estaba embarazada, sentí que tenía un bebé adentro mío, que era mi hijo. Así que a mí me encantaría que no existiesen los abortos de ninguna manera. Me encantaría que todas las mujeres que queden embarazadas fuese porque lo desean, pero sé que eso obviamente es muy difícil, sobre todo en un país en el que no tenemos educación sexual. Es un tema muy complejo. Nos falta mucho camino por recorrer. Ahí estaba Vanina hablando y es verdad que se quiebra y seguramente no tiene una posición muy favorable, entonces, pero le cuesta hablar, ¿viste? Porque da miedo hablar de este tema, no hay nada que hacerle, da miedo, cuando uno tiene una posición, ya sea de un lado o de otro, pero parece como que socialmente está mejor visto decir estoy a favor de la legalidad. Pero tenemos que empezar a aprender a escuchar al otro y que el otro diga algo que no nos guste y no acuchillarnos, porque si no, no se puede vivir en ningún aspecto, no solamente en esto que está tan en el tapete que para muchas mujeres no forman parte del género por el hecho de pensar lo contrario. Tiene todo el derecho al mundo si no cree lo mismo. Sí, y lo único, humildemente, a veces trasladar una situación personal o una vivencia personal a una ley general, ahí, viste, hay un riesgo. Pero es inevitable. Pero es lo que yo le digo cuando lo dicen del otro lado. Es inevitable. No me parece mal ponerlo como ejemplo. No digo que esté mal como ejemplo, no sé, pienso en Flor de la B contando la historia de un aborto clandestino. No me parece mal ponerlo como ejemplo. Digo la pretensión de que eso que me pasó sea ley general. Sí, sí.